Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Q&A que tenemos el día de hoy como parte del Festival Internacional de Cine Documental Documenta en nuestra versión 2020, la primera vez que lo hacemos online para llegar a todas las casas. En esta ocasión me acompañan, yo soy Estíbaliz Hernández, parte del equipo de programación de Documenta. Y me acompaña a todos nuestros protagonistas de la selección queretana, nuestra selección local, que es una de nuestras estrellas y nuestro mayor proyecto, porque queremos que se siga produciendo el cine documental y más en nuestra ciudad. Vamos a estar mostrándoles un poquito de qué va cada uno de los cortos, de estos seis cortos que vamos a ofrecerles. Recuerden que si no los han visto, pueden acompañarnos para disfrutarlos en la página de filminlatino.mx. La cuenta es gratuita, el visionado es gratuito y van a estar disponibles hasta el día 22 de agosto que termina nuestro festival. Esta selección lleva una competencia. Van por un premio del jurado y vamos a ofrecer una mención honorífica que va a sustituir a nuestro premio del público, que desafortunadamente al no tener una sala de exhibición, vamos a poder mitigarlo de esta forma. A continuación, pues vamos a presentarles los nombres. Nos acompañan del documental del corto Ellas, Angélica y Gael. Angélica Cano y Gael Estrada, del corto Esperanza, nos acompañan Alexa Valdés y Yael Rufhut. ¿Sí lo dije bien? ¿Sí? Rufhut, pero no te Rufhut, preocupes, muy bien. no es fácil. del corto Todo lo Posible, Rosario Robles. Del corto Ventanas al Corazón, nos acompaña Juan Bosco. Sí, hola a todos. Y tenemos del corto El Fénix a Fernanda. Sí, muy bien. ¿Me faltó alguien? ¿Todos estamos bien? ¿Listos? Muy bien. Vamos a comenzar a ver el trailer del corto Ellas y con los directores. Si algo esperaría. Ellas, de Angélica Itzel Cano López y Guillermo Gael Estrada Ortiz. Ella y Jazz están marcadas por las tristes vivencias de la infancia. Tienen la esperanza de evitar que le suceda lo mismo a otras mujeres y en ese camino encuentran resiliencia y liberación. Si algo esperaría. Ellas, de Angélica Itzel Cano López. Muy bien, ese fue el corto Ellas. Tenemos entonces a Angélica y Gael, nos acompañan. Ustedes formaron este corto como parte del proyecto Ambulante Más Allá. Cuéntenos cómo lograron esta oportunidad o entrar en este espacio, en qué consiste. Pues hola, mucho gusto. Mi nombre es Angie y justo participamos en Ambulante Más Allá, que es un proyecto que tiene como principal finalidad acercar el cine documental a aquellas poblaciones que de pronto no tienen como tanta facilidad para inscribirse a una escuela como de cine, o que de pronto como que esta parte económica es un poco difícil. Entonces, bueno, con Ambulante Más Allá pudimos acceder, fue por medio de una convocatoria y pues metimos como varios cortometrajes, bueno, varias propuestas. Se pasó por un proceso en el cual se seleccionaron, se fueron desarrollando cada uno de estos cortos y pues ellas resultó como seleccionado. Entonces, bueno, ahí me encontré con Gael, que también desde el principio llevaba como una propuesta sobre la temática y fue desde que platicamos nuestro proyecto, la primera vez fue así de, ok, aquí hay algo como que nos une, como que podemos unir estas dos ideas. Y bueno, Gael, no sé si quieras contar como un poquito más. Pues sí, básicamente fue eso, ya que, digamos, de no sé cuántos proyectos eran, más de 20 tal vez, eligieron 6, dentro de esos eligieron el de nosotros, que tuvimos que fusionar la idea que tenía Angie con la mía. Eran muy similares, pero pues sí tenemos que hacer ajustes, ¿no? Entonces, al aterrizar la idea,
ya fue cuando empezamos como a pues hacer todo el proyecto tal cual, el cortometraje. Y pues al mismo tiempo nos íbamos conociendo, ¿no? Que es algo muy curioso porque pues antes de eso no nos conocíamos mucho. Pues es básicamente eso. ¿Y sus protagonistas, a partir de la creación de este corto, les pudieron dar el visto bueno? Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Las protagonistas de su corto les pudieron dar un visto bueno o alguna injerencia en si me gusta, no me gusta, lo odié, no saques eso? Fue un poco complicado por el tema tan delicado que tocamos. De hecho, en una de ellas, en Ela, se puede decir que al principio no quería ni siquiera que saliera su rostro. Entonces, digamos, ya quien vea la película, el cortometraje, pues puede ver que hay algo muy diferente a esa idea y que sí sale y sí se muestra, pero más o menos. Entonces, ya que él pudo ver el cortometraje de ella, pues sí dijo que quedó muy bien. No le gusta verlo por lo rudo que es, tal vez, pero que estaba contenta por lo que había salido. No sé, Angie, tú si quieras hablar de Jazz. Sí, pues siempre fue como un proceso que tratamos de cuidar mucho con las protagonistas, ¿no? Les agradecemos enormemente que nos hayan permitido como contar esta historia, abordar este tema, que desafortunadamente es un tema que pasa mucho en México, ¿no? Y entonces que ellas nos permitieran contar su historia, pues se los agradecemos de una manera infinita y siempre estuvimos como cuidando este proceso, de que ellas no se sintieran incómodas, de que no se sintieran como presionadas o cuidarlas mucho. Entonces, todo lo que ustedes pueden ver corto, lo verificábamos con ellas antes, ¿no? O sea, chécalo, estos son los avances, al menos con Yasmín, fue así como, checa estos avances, qué hay, te gusta, no te gusta, quieres que quitemos algo, quieres que salga esto. Entonces, pues, ellas están contentas con el resultado. Por parte de Yasmín, la motiva mucho, ¿no? Porque como una manera de poder hacer trabajo de prevención con las generaciones y de que estos temas, pues, se hablen más y que ya no sea como el secreto, que no, nunca nadie menciona, ¿no? Entonces, siempre han estado como muy presentes en el proyecto de ellas. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar con el siguiente corto, Esperanza, que fue dirigido por Alexa Valdés y Yael Rufhoff, si lo dije bien. Sí, y yo fui productor. Ah, productor, perdóname. Muy bien, no, vamos a ver el trailer y ahorita regresamos. Ya veía yo las cosas diferentes. Esperanza, de Alexa Valdés. Esperanza es una joven triqui, comerciante de ropa que migra a Querétaro buscando incrementar sus ventas para ahorrar dinero y seguir pagando su carrera universitaria de Derecho en Oaxaca. Sus esfuerzos representan la oportunidad de crecer y ayudar a otros. Muy bien, el corto, el trailer que vimos fue del corto Esperanza. Este fue por Alexa y Yael, que nos acompañan aquí. Ustedes son estudiantes del TEC Campus Querétaro, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, en Querétaro. ¿Ustedes cómo encontraron a este personaje, una chica de Oaxaca que se dedica a vender su ropa en las calles de Querétaro? Bueno, por... como tú dices, por el TEC, llevamos una clase que se llama Realización Documental. Todos tenemos que llevar una idea y la exponemos en el salón. Y pues yo propuse mi idea a Yael y a otra compañera que no está aquí, que se llama Gaby, que fue la directora de cámara. Estuvieron de acuerdo. Entonces, salí a las calles, porque en ese momento solo estaba yo, porque necesitaba un personaje para poder realizar la idea que tenía. Entonces salí a la calle y mi idea era encontrar a jóvenes comerciantes que, pues, en vez de estar estudiando, laboran. Entonces, pues yo iba con esa idea de buscar ese objetivo, ese tipo de personaje, y encontré Esperanza,
sentada en literal en el centro en Querétaro, estaba vendiendo ropa, ella se dedica a vender ropa, ropa típica, y pues ahí me senté con ella y le platiqué mi proyecto y mi objetivo y qué era lo que tenía en mente y qué era más o menos lo que quería grabar, y ella se abrió conmigo y me dijo que con muchísimo gusto le encantaría compartir su historia, y así conocí a Esperanza. Sí, claro, fue un gusto una vez pichada la idea de Alexa y haber conocido también Esperanza. Fue una motivación y un pilar dentro del proyecto para después poderlo llevar a cabo completamente desde el principio. El haber visto su corto, para mí, bueno, habito la ciudad de Querétaro desde hace 7 años y no había sido yo consciente o no... En el momento en que ya dice, abre las puertas de una casa en el centro y nos dice, aquí viven alrededor de 40 personas. Cuando todos estamos acostumbrados a que la parte del centro de la ciudad de Querétaro es bonita, es mágica, gente con buena posición social vive en ella, pero se nos olvida esa parte de la ciudad en la que todas estas personas están luchando por un sustento. Listo. Pudimos ver el corto de Todo lo Posible, de la directora María del Rosario Robles. Tu proyecto también pertenece al mismo de Ambulante Más Allá. ¿Cambió tu idea desde que ingresaste o la pudiste llevar a cabo? ¿Tu idea sobre hablar sobre la cárcel, sobre los problemas que tenemos para hablar en Querétaro, sobre algunos temas y cómo la mujer... siendo la esposa de una persona que estuvo en la cárcel por dar su opinión ante un político, se convirtió de manera abrupta en el pilar de su familia. ¿Tuviste que hacer algunos cambios en tu historia del inicio al final o pudiste lograrlo? Gracias. Pues sí, yo también estuve en Ambulante Más Allá, como Angie Gael. Desde un inicio tenía un poco idea sobre qué tema quería hablar. Yo crecí en esta comunidad, en esta colonia, en Querétaro, pues rodeada de Irma, de Sergio, de los luchadores sociales y de cómo se creó esta colonia independiente. Entonces era un tema que ya traía desde la infancia. A través de Ambulante, sí, lo fuimos como desarrollando, fue cambiando un poco la perspectiva, voltear a ver a Irma, era algo que cambió en un principio, ¿no? Y que dije en un momento de todas nuestras clases, es como quiero hablar de ella, quiero ver desde el punto de ella, como lo dices, ¿no? La parte de ser mujer, de ser activista, de ser el pilar de la familia y también la problemática que hay en nuestro estado. Muy bien, Rosario. Vamos a volver a ver el tráiler porque tuvimos un problemita, pero lo vamos a proyectar justo ahorita. Danos un minuto. Todo lo Posible, de María del Rosario Robles Martínez. Las memorias de Irma nos adentran en el calvario que tuvo que vivir su familia cuando su esposo fue injustamente arrestado y encarcelado en 1998 tras su participación en una marcha de protesta. Irma lucha por su liberación sin abandonar su papel de mujer, madre y activista. Hola. Muy bien, Rosario. Irma, tu protagonista, ¿estuvo de acuerdo con la forma en la que contaba su historia, con ella siendo como la que quedó luchando al final? ¿O te pidió que metieras un poco más sobre su esposo o ella se sintió cómoda? Desde el principio se habló con ellos que era lo que tratábamos de hacer para el cortometraje, entonces la verdad es que ellos fueron muy abiertos con nosotros en todo momento, a nuestras decisiones, obviamente siempre cuidando si ellos decían esto no, o me siento incómoda en esto, siempre respetando al personaje, ¿no? En este caso a Irma más que nada,
pero creo que la confianza que había entre nosotros de conocernos durante prácticamente toda mi vida, pues fue algo que ayudó muchísimo. Excelente, muchas gracias por tu trabajo. De nada, gracias. Igual, ahora vamos a pasar con el corto Ventanas al Corazón del director Juan Bosco. Ventanas al Corazón, de Juan Bosco Urbán. Filmado en el segundo barrio de Dolores, en Querétaro, uno de los tantos sitios olvidados del progreso, este corto es una contemplación de la sensibilidad existente en el día a día de sus habitantes. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció este corto Ventanas al Corazón? Juan. Hola. Muchísimas gracias por esta perspectiva que nos das de la ciudad de Querétaro, que no siempre es la que la gente desea ver, pero lo hiciste enfocando la sonrisa de la infancia en estas áreas. ¿Cómo llegaste a estos protagonistas y a esta idea? Pues primero nació la idea. Tenía como esta inquietud de querer retratar la sensibilidad humana y me parece que la mejor manera de encontrar esa sensibilidad se encuentra desde la sencillez. Entonces, pues sí, se me hace algo muy hermoso esta humanidad y la comunidad la conocí gracias a la parroquia de la Transfiguración. Ahí llegan a donar ropa y llegan a hacer misiones. Entonces yo me les pegué una vez y conocí el lugar. Y es muy loco porque justamente esta comunidad está al lado de colonias de clase media alta. Entonces nunca me hubiera imaginado encontrar una comunidad que contrastara tanto. Y bueno, llego y me encuentro personas preciosas con un corazón muy grande, que están dispuestas a entregarlo todo. Tú eres estudiante de una escuela que es relativamente nueva en nuestra ciudad, Arte 7. ¿Qué es lo que obtuviste como herramientas al estudiar en esta institución? Sí. Ya terminé la carrera, estamos en la realización de nuestra tesis. Y en segundo semestre tuvimos fue semestre de documental y tuvimos dos maestras que fueron claves para que también pude encontrar mucha inspiración en este documental, en cómo realizarla. Una de ellas es Priscila Carrera y otra es Jennifer. Y cada una me dio como su perspectiva hacia lo documental. Justamente con Priscila pude encontrar este como panorama documental que es más experimental, en el sentido de que se puede contar una historia por medio de imágenes y sonido nada más, sin la necesidad de entrevistas. Y eso fue algo que me encantó, ya que buscaba algo más contemplativo para poder retratar estos sentimientos. Entonces, gracias a esas dos maestras, pude encontrar la inspiración de poder realizar este documental. Muchísimas gracias, Juan. Un placer. Vamos a ver ahora el corto de El Fénix, dirigido por Fernanda. El Fénix, de Fernanda G. Bizarro. La compañía Circo Teatro ha sido pionera de las disciplinas circenses en Querétaro desde hace más de 12 años, comenzando en las calles hasta haber logrado tener un espacio propio. A pesar de los problemas y atropellos, han logrado mantener su convicción como artistas y difundir el amor a su arte. Muy bien, ¿qué les pareció? El Fénix es una historia que habla de... Pues podemos decir que una tradición en nuestra ciudad que acaba de desaparecer, creo que el año pasado, si no me equivoco, Fernanda, el circo, que solías llegar a Querétaro y al menos cuando yo venía de visita me encantaba ir. Era un lugar bastante bohemio, en el cual no es un circo de una carpa común, pero era mucho más divertido a mi parecer. ¿De dónde surgió tu idea? ¿Tú también perteneces a Arte 7?
a esta escuela? ¿Y sí, cómo hola. Llegaste a esta historia? Pues, bueno, antes que nada quisiera aclarar que el circo no ha desaparecido, sigue aquí en Querétaro. Sí, soy estudiante de Arte 7 y yo llegué a esta historia porque en mi tercer semestre teníamos que hacer documental precisamente. Y yo, pues también pertenezco a la parte escénica del arte. Y yo cuando tenía 10 años conocí a los del Circo Teatro cuando estaban allá atrás en la carpa en Pasteur. Y lo seguí como de lejecitos viéndolos cada que podía yendo a sus funciones. Y pues fue pasando el tiempo y un día me enteré de que les iban a cerrar la carpa. Y yo entré en shock. Y después, por azares del destino, conocí a alguien que trabajaba ahí. Y me dijo, no, es que estamos en una calle atrás. O sea, 4 meses después conseguimos ubicación. Están en Josefa Vergara. Y pues resurgieron precisamente como la de Fénix. Y entonces fue cuando también me di cuenta de que hay historias que no se han contado, que merecen contarse aquí en Querétaro, y sobre todo esa historia que es tan tradicional de aquí, que realmente como, pues sí, luego los vemos haciendo su promoción en la calle y todo, y es como, ah, sí, los del circo, pero realmente, ¿quién cuenta su historia, no? Entonces eso fue sobre todo lo que me llevó a contar su historia. Ah, es bueno, qué bueno que me dijiste, porque yo sí también fui a la última vez que fui, era esa semana en la que se despedían, y también yo entré así como, fue como una cachetada, yo dije, ¿qué? Yo estaba llevando a nuevas personas, nuevos amigos, y decirles que esto era algo que tenían que hacer cada que vinieran a Querétaro, tenían que ir a una función del circo, claro. Y cuando anunciaron que ya no iban a poder hacerlo, entonces eso no podía yo entender cómo un acto escénico de esta magnitud, aunque se viera pequeño, no recibiera el apoyo para poder seguir. Entonces, yo no sabía que habían encontrado otro lugar. Qué bueno que nos lo dices. Y qué bueno que lo podemos observar a través del documental, en donde nos van platicando todo lo que, del amor que sienten por su proyecto. Y en cuanto a tu escuela, ¿tú cómo te sentiste apoyada para hacerlo? ¿Les prestan herramientas? ¿Cómo desarrollas el proyecto? ¿Lo haces en un semestre? Sí, lo hicimos en ese semestre. De hecho, ese semestre fue de agosto a diciembre del año pasado. Yo lo había planeado desde que me enteré de que tenía documental. Y sí, nos prestan equipo. Entonces tomé un par de cámaras prestadas, un tripié, unas luces, y ahí fue como me lo fui armando. Yo también lo hice con mi cámara. El apoyo que recibí fue más que nada de parte de mis maestros, con la investigación, con este apoyo para saber qué encuadres hacer, el tener el ojo crítico, sobre todo para captar los momentos especiales de las funciones o que surgieran, y mis maestros me fueron acompañando mucho. Todo el proceso, de hecho, una de mis maestras, esta Mariana Arzate, fue la que más me estuvo preguntando y estuvo muy involucrada conmigo, entonces también fue una de las razones también por las que pude seguir adelante. Y después de que lo presentamos en la escuela, yo todavía lo continué un poquito más, con un poco de edición extra, y también conseguí música original, y así fui armándolo, pero pues el apoyo estuvo siempre de parte de mis maestros, siempre, siempre. Muy bien, chicos. Nos hizo falta uno de nuestros cortos, Maíz por las Venas, del director Francisco Ortiz. Por algún problema no pudo conectarse con nosotros, pero pues vamos a pasar a las preguntas del público. Como les recordamos que todos estos cortos los pueden ver de manera gratuita hasta el 22 de agosto a través de la plataforma de Filmin Latino. Solamente tienen que hacer su cuenta, tenemos un tutorial muy fácil para que lo puedan hacer a través de nuestras cuentas de Facebook, nos encuentran como Documenta con Q, la Q es por Querétaro, ahí nos encuentran y pueden hacer su cuenta para ver todas estas películas y apoyar a nuestro talento joven y queretano. Tenemos algunas preguntas y vamos a empezar con ellas. Para Mariana,
Mariana Arzate de Querétaro, a través de nuestra plataforma en Facebook, le pregunta a Fernanda, ¿cuál fue el reto más grande al hacer tu documental del Fénix? Ok. Mi reto más grande yo creo que fue precisamente el estar cerca de los integrantes del circo y poder captar todo, o sea, captar cada momento especial, cada cosa, y después saber acomodarlo. Eso fue como mi reto más grande porque había mucha información, había muchas cosas muy bonitas y muchas cosas que contar, pero sí tenía que resumirlo un poco, entonces eso fue lo más difícil para mí. Realmente sintetizar toda esa información para dar el mensaje. Muy bien. De la Ciudad de México, para Alexa, nos preguntan, ¿cuál es la motivación detrás de la creación del corto Esperanza? Wow, bueno, pues para mí la motivación realmente de ese documental creo que fue la importancia que para mí considero es la educación. Entonces, o sea, yo considero que realmente todos los niños y jóvenes seamos el estatus de la clase social económica que sea, creo que todos merecemos una educación digna, buena y favorable. Y pues esa fue la motivación, o sea, el saber cómo, ok, o sea, sí, o sea, todos necesitamos educación, todos tenemos que tener bases para pues poder desarrollarnos en una sociedad y pues el ver que hay jóvenes y niños que tienen este impedimento pues económico para poder estudiar, pues es la necesidad de saber por qué, ¿no? Y de dónde sale esta necesidad. Esa es la motivación. Muy bien, y pues para este mismo corto, si quieres ayudarnos, Yael, también, ¿qué fue lo más retador del proceso de este documental? Pues no es una pregunta tan fácil de responder en el sentido de que creo que hubo varios retos de por medio. Algo muy bueno es que creo que genuinamente tuvimos la fortuna de contar con la asesoría de Jenny, nuestra profesora, y las herramientas para poder llevar a cabo el documental, pero el estarnos moviendo, poniéndonos de acuerdo constantemente también con Esperanza para poder grabar. En su momento, después de haber reunido tanto material, el poder irlo de alguna manera ya en edición, en montaje, irlo estructurando todo ese contenido en una manera como la más óptima para poder contar la historia bajo cierta estructura, ¿no? Y fue yo creo uno de los retos más grandes en su momento, porque algo que es verdad es que también siempre tuvimos una participación constante y muy activa por parte de Esperanza, que siempre estuvo súper dispuesta con nosotros para genuinamente brillar, o sea, como tal. Muy bien, muchas gracias. Para Juan, Ventanas al Corazón, te preguntan, ¿por qué decidiste abrir esas ventanas? Pues, creo que como cineasta, el motivo que tengo es tocar los corazones de todos los espectadores que vean lo que yo hago. Pues al fin de cuentas, el cine es un arte y creo que eso es lo que realmente importa, poder tocar esos corazones, transmitir sentimientos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Le pregunto, para todos, ¿a quién nos quiere contestar? ¿Algunos de ustedes tienen el proyecto de seguir produciendo documental? Espero que contesten todos que sí. Sí. ¿Quién nos quiere contestar? ¿Quién tiene un proyecto así más inmediato?
Pues yo tengo un proyecto, pero está todavía en preproducción, o sea, desde la elaboración de la carpeta, y tiene que ver justamente con la lucha libre mexicana, bueno, en específico de aquí de Querétaro, y la situación que se está viviendo ahorita, ¿no? El no poder tener ingresos ni realizar funciones, y todo lo que implica ser, pues, luchador en estos tiempos. Muy bien. Para Angélica y Gael, o bueno, ¿alguien más nos quiere contar de sus proyectos? También les preguntan que va por el mismo camino. ¿Qué siguen sus carreras como documentalistas? Pues, de momento mi intención también es seguir con esta parte, sobre todo de la producción del cine documental. Ahorita estoy también haciendo la carpeta de producción de un proyecto que aborda los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en cárceles y Cerezo, principalmente en el estado de Hidalgo, aunque bueno, sabemos que esta situación se repite como en todo el país, entonces de manera inmediata voy por allá, pues bueno, sí, sigo con la idea de seguir haciendo acción en cine documental. ¿Alguien más? ¿No? Listos. Pero todos van a seguir trabajando en esta área, ¿verdad? Muy bien. Sí. Yo tengo un paradigma, porque justo creo que lo poderoso del documental es que todo lo que se muestra es real. Al menos ese debería ser el propósito, ¿no? Y si hablamos de realidad, pues también hablamos de sinceridad. Y también, digo, no les voy a mentir, me importa mucho trabajar la ficción, pero creo que la ficción necesita también del documental, precisamente la sinceridad y que se sienta realidad. Entonces, podría decirse que de alguna manera siempre llevaremos el documental en el cine. Así es, así es. Para el corto Todo lo Posible, Rosario, ¿cómo ha cambiado tu vida al develar esta historia? Pues yo no le he sentido diferente en cuestión a mi vida. Una realidad es que me gusta que las demás personas lo vean, porque de eso se trata, ¿no? Que sepan lo que realmente pasa en el estado y en el país y en toda América Latina, que se sigue encarcelando a defensores de derechos humanos. Digo, esto ocurrió en 1998, pero hoy 2020 sigue ocurriendo. Entonces, eso era parte de lo que era mi objetivo, ¿no? Con el documental. Y nada, solamente creo que ha cambiado un poco en sentirme más orgullosa, en saber de dónde vengo y de dónde son mis raíces. Muy bien. Para Fernanda, tenemos otra pregunta. ¿Qué fue lo que más disfrutaste y cómo fue el proceso de la realización de tu documental? Uy, ¿qué fue lo que más disfruté? Es una pregunta muy difícil. Porque en general el estar ahí, compartir la magia y sobre todo documentar la magia de este grupo, de esta compañía, es contagioso. Pues esa felicidad y esa pasión es contagiosa y fue, de hecho, también lo que más quise imprimir en el documental. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? ¿Cuál fue o cómo es el proceso de realización? ¿Cómo empezaste? Pues empecé primero por investigar y platicar con los de la compañía acerca de su historia, como ya de forma más personal, sin cámara ni nada, también para yo darme una idea de qué tanto quería yo contar o qué tanto quería preguntarles en cámara. Dice, primero es como ese proceso de investigación, además de estar asistiendo con ellos a sus funciones. Y ya después fue cuando agarré mi cámara y empecé a grabar las entrevistas y ya tenía yo mi lista de preguntas con respecto a qué temas de los que yo quería presentar. Y ya después, que fue, como comenté anteriormente, la parte más difícil, pues fue sintetizarlo todo. Pero sí,
no fue nada fácil, porque hay mucho que sacar de esa historia. Entonces, pues sí, fue eso, realmente. Muy bien. Y para el corto de, tenemos otra pregunta para Ángel, para Alexa y Yael. ¿Habrá una segunda parte de Esperanza? ¿Qué ha pasado con ella? Y esta creo que es una buena pregunta para todos. Sabemos que en el documental debemos mantenernos aparte, muy separados, como observando, pero siempre acabamos con un lazo con nuestros protagonistas. Vamos a dejar que Yael y Alexa nos contesten primero y después, si alguien más también siguió el rastro de su protagonista, nos avisa. Bueno, pues justamente hablé hace poco con Esperanza, porque como mencionó Yael, contactarnos con Esperanza es muy complicado, es muy muy complicado. A veces contesta su teléfono, a veces no, a veces tiene internet, a veces no. Y bueno, Esperanza todavía no termina la carrera de Derecho. El semestre en el que lo iba a terminar, pues pasó lo de la pandemia y cerró la universidad y todavía no les han dado aviso. Entonces ella sigue en espera de hacer su último semestre. Y bueno, no sé si tú quieras comentar algo, amigo. Pues sí, o sea, justamente es bien interesante cómo estábamos explorando un poco el, al seguir en contacto con ella, como seguir viendo cómo se va desarrollando todo después. Y algo que también es verdad es que creo que sí es cierto que ya con el mismo documental de Esperanza, lo ya producido, estamos muy contentos, ¿no? En el sentido de que algo que también es cierto y que me quedé con las ganas de mencionar, era esta parte de cómo en un principio teníamos también como esta idea de darle seguimiento al objetivo como de Esperanza para después poder seguir llevando a cabo sus estudios y demás. Y al final creo que el haber terminado consiguiendo algo tan enriquecedor, más hacia un retrato documental como tal, ¿no? La verdad es que yo creo que ya ese mismo documental engloba muchísimo, ¿no? Entonces, esa esencia y ese espíritu y toda esta parte que nace de Esperanza y lo refleja muy bien a través de este proyecto, es algo que ya nos hace sentir como muy satisfechos al respecto, pero sin dejar de lado el seguir en contacto con ella y pensar en que si en algún momento pudiera llegar a existir la vaga posibilidad de explorar, como darle más seguimiento a esta historia, y pues no es algo como que descartamos por completo de ninguna manera. Creo que como equipo sí hemos discutido de hecho la posibilidad de hacer segunda parte, porque de hecho es una pregunta que nos hacen mucho y para mí es muy gratificante el saber que pues en realidad el público sí pues se refleja o le tiene cariño a Esperanza como personaje principal. Pero como dice Yael, nuestro producto final en general del documental pues nos tiene muy, muy satisfechos, pero la historia de Esperanza incluso, o sea, da para mucho más, o sea, pues porque todavía le falta terminar la carrera, pues pasó todo lo del coronavirus, Esperanza se regresó a Oaxaca porque quería estar con su familia, ya la extrañaba mucho. Entonces, pues creo que todavía estamos en plática de si se hace o no la segunda parte. Muy bien, pues si la realizan, nos avisan. Estaremos gustosos de tenerla. Gracias. Pues bueno, hemos llegado al final de este Q&A, de esta sesión de preguntas y respuestas. Les agradezco a cada uno de ustedes por su trabajo, por su labor, por su investigación y por haber estado aquí con nosotros. Les recuerdo que el Festival Documenta está del 13, comenzamos el 13 y terminamos el 22 de agosto, y es totalmente gratuito como lo hacíamos en nuestras sedes físicas.
Cada uno de sus visionados le ayuda a que el cine documental se siga produciendo, se siga creando y siga existiendo. México es uno de los mayores productores del documental y queremos que así siga siendo. Pueden entrar a nuestra página documenta.org, documenta con Q, y van a ver todas las actividades que tenemos para ustedes. Tenemos una opción de autocinema, pueden comprar sus boletos. Tenemos dos opciones de nuestra experiencia gastronómica de Dogs and Tonic. Tenemos una para este miércoles, pero las opciones se cierran un día antes, así que no se queden sin ellos, está delicioso todo. Y por favor síguenos para ver si hay algún cambio, para que les estemos avisando de cuáles son los highlights, nuestras funciones principales, a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por invitarnos. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por permitirnos ser escuchados una vez más. Sí, gracias.